Pues aquí estem. Us presento a Pau Puig Pelat. Coco és un pelon. Mai millor dit. Semblo Juanma Ramonet, la veritat. No sé per què m'assemblo tant a Juanma Ramonet, però mira, és lo que hay. I nada, aquesta és la meva vida. Bueno, la vida de Pau Puig Pelat, més ben dit, a GTA Roleplay. Vamos a darle. M'he saltat uns quants semàfors, però no passa res. Vale, ara anirem a vendre aquesta motoreta. Teòricament està bloquejada i anem a anar cap allà. Hay algo que debe estar siendo atendido. Uy, aquí hay un Samu que debe estar esperando también. Va. Bueno, voy a entrar a ver. Hola. ¿Quería algo? Hola, muy buenas. Sí, mira, quería. ¿Usted sabe dónde puedo vender? Tengo una motoreta y la quisiera vender, la verdad. Porque ya no me gusta. Pone un anuncio por Twitter. Bueno, un tweet. Anuncio y la gente le mandará ofertas y de todo. Pero pongo el anuncio ahí tal cual. Pone, quiero vender una motoreta por el precio que usted quiera y ahí ya va. Vale, como si fuera, vale, ahí de segunda mano, no hay que ir a ningún sitio ni nada, ¿no? No. Vale. Vale. Después por eso el IVA, el Estado no vendrá a tocarme los cojones, ¿no? Con el IVA el Estado. Ah, no. Oye, yo a ti te conozco. Eres el de la moto. Hombre, la pescadora. Sí, oye. Eres la pescadora, ¿no? Tú. Bueno, ahora será mecánica, soy mecánica. Hoy va, ¿qué cambio de profesiones estas? Sí, de un día te despiertas, pescas pececitos y otro día estás arreglando motores, como toda una mujer. Ya veo, ya. Pues nada. ¿Cuánto te ha costado arreglar la moto? Pues la verdad, oye. ¡Me cago, güey! Chiquillo, ¿no sabe que los...? Sí, estoy bien, pero ¿no sabe que los que llevamos gafas no se pegan? Sí, bueno,
bueno, es para rematar y darte eso una es una norma hostia. Universal. ¿Puedo pegar yo? ¿Me dejas que te pegue yo, por favor? Hostia, las gafas. Dale, oye, dale. Oye, una pregunta fuera del rol. Hay una barra, al principio de todo, que es amarilla, que esa no se me llena nunca. ¿Qué hay que hacer con esa? Sí, eso es de que estás fumando. No, ¿en serio? Sigues, ¿no? No sé, que en medio está el azul y la primera de todas es un amarillo más. Ah, vale, vale, no, eso es que te estás muriendo de hambre. Vale, vale. La prim... ¿Tienes algo para comer? Te doy yo. ¿La primera por la derecha o por la izquierda? No pasa nada. ¿Tenía algo más? No, no, ya está, ya está. Muy amable. ¿Qué hace? Una botellita. Madre mía. Ala, ala. ¿Y si viene? Ya tengo, no sé dónde. Vamos a gritar. Buenas noches, señores mecánicos y señorita mecánica, ex pescadora. Pues nada, habrá que hacer un mierda tweet y a vender eso, a vender a la motoreta. De momento anirem a fer una miqueta més de money. A d'on? Pues hem d'anar aquí a la fundició. Tres segundos, uno, dos, tres, nadie por aquí, nadie por allá. Y se pone en verde. Vale, pues dale. Uy, tengo poco fuel, tú. Uf, qué mal. Vamos. Pues Popuig Palat es minero. Y vamos ahora, pues ahora a trabajar. Anirem a fichar. Pues pilla, pilla velocidad. No pensaba que arribés a tan.
aquesta sortida. Ai, va, que estic en contra direcció, loco. I no és aquí, m'he equivocat. No és aquí, és aquí. Aquí, que és el vestuari, ostres. Estem aquí. Apaguem el motor. Ai, hem tancat. Vale. Des d'això ens és del vehicle. I, bah, potser perquè no em desaparegui, farem una cosa. Bueno, espero que tot vagi bé. La deixem aquí, tranquil·lament. Ropa de trabajar y vamos para allá. Tú, voy aquí, llamo un vehículo, es el que me gusta. A ver cuánto, buah, tiene muy poca gasolina, tú. Y yo, LOL, ¿cómo que tengo hierba? What the fuck? ¿Qué tío? LOL, 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 LOL. Madre mía. Bueno, lo seu sería, ¿no? Directamente aquí, agafar roca. Fuá. Anem a provar, vale, i a veure si de camí hi ha alguna gasolinera, si hi ha alguna. Espero que m'arribi la gasolina. Vale, el que faré és posar de moment 70 km per hora màxim i en el moment que surti posaré el limitador. Vale, ara estic aquí. Vale, em faré allà, m'emplenaré el dipòsit en quan arribi. Ei, bones! Merci per visualitzar-me i passar aquí un ratillo. Intenta passar un bon ratillo.
Que just. Mare meva. Loco! Mare meva, tio. Joder, el pavo aquell. Una mica més i s'arriba a estampar amb mi el pavo. Joder. Vale, ara sí, ara pujarem el limitador a 110 i tancarem el menú. Uf, vale. Genial. Sí que ens donarà temps d'arribar a la gasolinera, el més segur. I el tema de vendre la motoreta ja he anat al mecànic, ho acabo de preguntar i el tio m'ha dit que... Merda. Bueno, que merda no. M'ha dit que l'haig de vendre a un jugador, saps? O sigui, a prendre pel sac. Haig de fer un tuit. Aquí haig de pillar la gasolinera. Si no recordo mal. Sí, perquè ja m'he gastat 10 de fuel. Baixem aquí una mica la velocitat, a poc a poc. I aquí mateix. Vale. I ara la G. G i apa. Mira, tinc una forma molt peculiar de posar gasolina. Però que molt, molt peculiar, la veritat. Estic... Pues nada, aquí... Una mica. Si ho hagués fet girat encara tindria més sentit, no? La veritat. A veure, espera. Això ho hem planat, m'imagino. Bueno, más o menos. Li estic ficant la gasolina per la roda, vale? Sí, sí. Mare meva. Mare meva. Vale. Ai. Això ja està. Vale, tota la gasolina i ja puc entrar. Aquí. Vale, un cop entrem. No, tenia 100 de fuel. Pues a lo mismo es pot emplanar més. Bueno, tot drap. I a minar. Anem a minar. Vale, aquí podem córrer a tota hòstia perquè al ser una secundària crec que no hi haurà radars. Si no recordo malament. Així que aquí sí que li podem fotre cap. No és com l'autopista que està tot pelé de... Ululo. Cap allà.
Vale, perfecto. Vale, aquí pillarem a l'atajo, que és per aquí dalt, així ens estalviem fer tota la volta. Genial. I aquí ja entrarem de cul. Sí, entrarem de cul. Mira, ja des d'aquí... Ah, no, ja em diu que haig d'estar de peu per treballar. Doncs pues mira, em posaré el camió aquí. Vale, apagaré el motor i sortiré. I a partir d'aquí ja a mina, que serà el més avorrit d'això. Ta ta ta. Ta ta ta. Vale, ara, roca. Pillarem sent i poc. A veure, representa que hauria d'estar aquí. Sí que rebem de notes, no? Per aquí no hi ha. Vaig a mirar per aquest menú, a veure si n'hi havia. Menú de telèfon. Mira, aprofitaré i enviaré ara el tuit. Vale, ja sé el que faré. Mira, li enviaré un missatge al senyor Mustafa. Ai, no era aquí, era aquí. Contactos, era el Mustafa. Ja, aquí no m'hi arriba. Hey! Mustafa. No sé si...
Soy Pau. Puigpelat. Coma. El de la motoreta. Básicamente te escribiría para comentarte que me sobra un ya que me la quiero quitar de encima, me preguntaba si la querríais por ah, no n'hi cap més. Motoreta. Por. Más que me lleva a cuánto era el primer de ustedes y que quiera la última duda se la querríais. Creo que paso. Paso, tío. Y así le veo, se lo digo. Y ya está, tío. Vale, tengo el máximo de roca, vale. Ahora lo que haré será ir aquí, presionar U. ¿No? Vale, sí. Y voy aquí y pongo 100. Usa, ahí no, aquí y aquí, pa. Y ya de paso esto usa. Buah, madre mía. Madre mía, madre mía. Qué pastelón, tío. Uf. Qué pastelón, tío. Madre mía, qué pastelón. Maravilloso, tío. Merci. Ditromus, merci. Ditromus 77. Moltes gràcies.
Pues sí, servidor Netplay. Whitelist. I quanta pedra tinc? No sé, però potser seria qüestió d'anar-la guardant ja. Si me deja, claro. Vale, 100. 50. 50 aquí. Vamos. Vale. I això va fent. Això va fent. Mica en mica. A veure, trec l'inventari. Buah, tenia que haver anat a comprar Halo, tio. És veritat. Bueno. Tinc 5 pans. Me como otro. I nada, un moment no em bec més aigua, tu. Oi. Eps, què passa? En la miniatura del Twitch és un tio pegant una hòstia. Sí, m'han pagat. M'estàs veient tu ara o què? No, veig la miniatura del Discord. Dittromus m'està veient, aleshores. Estic aquí minant. Pues Minant després de veure. Sí. si entres, avisa'm pel mòbil que et presento el mecànico. Let's go. Estic minant, estic minant. És una part avorrida. Debes para olvidar la espera. Sí, la veritat que sí. De fet, m'acabo de fumar un peta. Saps el... Saps el... El MS d'abans? Pues... No. Pues abans, després del mafiós, de parlar amb el jefe del mafiós i tal, que s'ha hagut de pirar perquè jo que sé què li passava, tenia mogudes amb la seva màfia, m'imagino. Pues... estava amb el... Curiosament estava amb un MS, vale? Que era d'arrencar i li he dit, hombre, ya que estás me llevas al hospital y me miras a ver qué tengo, ¿no? Y sí, no sé qué, total, que me ha puesto un collarín, vaig amb collarín i li he dit que no em trobava molt bé, que encara sentia una mica més de mal i tal, i m'ha donat un porro, tio. Total, que me l'he fumat i veig una mica... Estic una mica... Com a grogui, saps? Ja ho veig, ja. I buà, tio. No sé si conduir així serà una bona decisió.
Però bueno, vaig a mirar a veure com va això, veus? Ara apreto la U, la deixo i se m'obre. Triga una mica, però se m'acaba obrint l'inventari aquest. Veus? I deixo, pues, 50 de pedra aquí, pum. I hi ha capacitat 40 de 50 en total, o sigui que podré posar com a molt 10 o... Veus? Invàlid... Ah, no, em diu que és invàlida la quantitat perquè el 50 aquest és més gran que el 40. Ha de ser exactament o més petit o igual. Si és més gran, no t'ho accepta. Saps? Jo ara prenguem un tre així. Vale. I caben 2,2. Provaré posant dues pedres més. Dos pedres més. Vale, pues dos pedres més. I ja no hi cap més. Me n'aniré amb això. Vale. I aniré cap a rentar la roca. És que tampoc vull omplir molt el camió perquè si... Ai, calla, que encara estic pillant. Encara estic pillant pedra. Ja estic a dalt, tio. Mira quin bug. Sí. Mira quin bug, tio. Que Sí, fuerte. hombre. A veure. Però, tio, quant dura aquí el morat, loco? Perquè si teòricament un minut és un mes, saps el que et vull dir? Ja porto uns quants mesos, saps? Com que porte un minut no pot ser un mes. Segons... Si un dia dura en GTA no sé moltes hores. He conegut una tia. Bueno, jo no. El Pau ha conegut una tia i li mola. En la miniatura hi ha una tia i el tio a punt de pegar-te una punyada. Sí, el puto mecànic. Jo crec que m'ha pagat perquè té enveja. No vol que lligui. Se la vol lligar a ell, el fill de puta. Però bueno, intentaré lligar amb ella, tinc una tàctica. Com que jo amb ella l'he conegut abans, gràcies al mafiós, que la volia fer pescadora, i al final és mecànica, vale? Pues em quedaré sense gasolina al camió i demanaré un mecànic, però que por favor sea chica, saps? Però és quan et quedes sense gasolina, t'has de cridar al mecànic. Si truques al mecànic... Mira, se m'ha passat el morat. Mira, si jo ara obro el mòbil, vale? Vaig aquí a telèfono, li donc a enter, vale? I si ara vaig a l'apartat de favoritos, que li donc el cursor esquerre del teclat, em surt tots els serveis. Vale? I aquí entres, vale? Per exemple, mecànico, i pots mandar mensatge o tirar enrere. I si apretes aquí, se t'obrirà una finestra al mig de color negre on pots escriure. I escrius, me ha pasado tal cosa, saps? O a la policia, he visto un tío robando un coche, o jo què sé, tio. El tema que jo, ara, piro d'aquí, paro de... Veus? És que si parla la penya no veig lo dels menús. Piraré d'aquí. I anirem a rentar una mica de pedra. Vaig a obrir el menú i haig d'anar aquí. Vale. Pues anem cap allà. Entra, tio, i et presento el mecànic. No tinc molta gana d'entrar ahí. Et dona merda, estic fent la volta, tio. Cago en la puta. I anar a parlar amb ella. Hola. No, hi ha gent maja, Hola. eh? Hola, soy Emilio.
Emilio Delgado. No, era yo no sé si era Emilio. No, no, Emilio no, no, no era Emilio, era... Espera, mira, tengo aquí, espera, mira, mira. Ojo, ¿eh? Aquí, contactos. Sí, Emilio Paraigüero, tío. Eras Emilio Paraigüero, tío. Cago en nena. Emilio Lujo, el cañero. Luego ya, el señor McGregor, que es el mecánico. El color McGregor. El Mustafa, que no te res, que no es el jefe, es un sub, me imagino que ha de ser un matón de la mafia. I el Papi Flow, que és... ja sabem qui és. Què, m'obrireu o haig de trencar la valla? Pues nada, tu. A tomar pel culo, coño. Nada, vaig a treure el mòbil. Ui, 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 que costa això de... utilitzar. Que no veus capaços, som normal, el tio? Joder. No, això és en la pàgina de Twitch. Ah, clar, perquè estic buscant en espanyol i tu tens en català. Ah, pillen. Català. Estic allà. És la menys penya. Sóc l'únic, veritat? No ho sé, en català no m'hi sé per a portar en català. Ah, pillen. Jo ho canviaria a espanyol. Sí o què? Si vols que t'entre penya, sí. Lo que sí, tendré que hablar con la lengua del imperio. Ah. Però bueno. Sempre pots parlar l'excusa de que el català és espanyol. Sí, no? Ai, madre mía. Vamos. A ver, estoy llegando. Lo que... no sé cómo voy de comida y bebida, la verdad. La verdad. Comido y bebido. Sí, ¿no? Tengo... aún me queda. Puedo aguantar más. Ah, la motoreta pilla el sen, ¿eh? Y el mutem. Sí, sí, he ido por la autopista con la motoreta. Ya tú sabes. Y vale, aquí es una renta la puta pedra. Vale, lo que yo faré una cosa. Ahí, súper realista, lo que he fet. Això ho faries, vamos. Al mig de Barcelona, al carrer Aragó. Que hi ha tope de cotxes. Al centre de València ho faria, saps? En fi, vinga, porta a prendre pel cul. Però bueno, mira, a veure si des d'aquí dins ho puc fer. No, tengo que estar debajo. Vale, pues nada. Em poso aquí. Què passa, tu? Ai, quina sort que tinc, sí. Sí, no? No sé què he fet esta setmana, que tot és tocar-li el rol de la nit i començar a sobar-me. Saps que tota aquesta conversa la sentirà tothom, no? A mi què? No, no, jo te lo digo perquè ho tinguis en compte. Bueno, tothom que entengui l'idioma. Pues ja està. Ai, ai. Esta és la part... ¿Qué? Coletas y chaquelitos, hijos de puta. ¿Qué? Haig de ficar un tuit, tio. Lavo piedra. Tuit, no.
Vendo motoreta. Aquí lavan piedra. Uf, qué Vendo guarros. motoreta. ¿Cuánto costaba la motoreta? 3.700, ¿no? Però gratis, que vendre a una altra persona, no pots Sí, vendre-la i anar-la. l'haig de vendre a una altra persona. Ah, però no la vengues, per lo que val. Crec que li diré el de la màfia, tio. Li regalaré el de la màfia perquè Però s'ha... regalo per a ti. Sí, Cabrón. perquè el tio s'ha... Just, ella estava amb el cotxe just a la sortida del pàrquing i jo he tret la motoreta. I... O no sé què collons estava fent. Total, que la motoreta ha explotat. Han acabat venint com 15 persones de la puta nada, han sortit com bolets, saps? Del pal, què coño ha pasado, no sé què, no sé quanto, saps? I jo me cago en la puta. Fent tot el rato facepalm, saps? Del pal, me cago en la puta, quina vergonya, saps? I el puto Mustafa, que és el que teòricament m'havia rebentat la d'aixonsis. Nada, que l'he roto la motoreta, no sé què. Jo, me cago en la puta, mi motoreta, que era l'únic vehículo que tenia, no sé què, no sé cuántos, ¿sabes? ¿Cómo voy a ir a trabajar ahora? A partir d'allí ja havia vist la tia per primera vegada, ¿sabes? El senyor Pau, i ja li ha fet una miradeta així... Sexy. Ha vist que ja hi havia possibilitats. I nada, hem anat amb el Mustafa després a veure si la tia podia pescar. I com que no podia, pues s'ha pirat la tia, s'ha abierto. Lástima que no s'hagi abierto de piernas, no? Però... Y sin más, y a partir de ahí luego ya he ido a la mansión de los mafiosos que viven todos en comuna. Viven todos en comuna en la casa de... En el Putos juego... hippies. Sí, viven en comuna. Ya le he preguntado, espero que no uséis todos la misma toalla, porque si no, qué asco, ¿sabes? Y un digo, no, no, si tenemos hasta lavabos para todos. Y yo, vale. En fin. Y también viven a la casa del Franklin, tío. Ay, del Franklin, al Franklin es al negra, ¿no? Al altra, Sí, ja el dic. al Pues no sé, altra, no recordo el nom. al blanc, tío. No el que està boig, sinó el que teòricament està mort. Perdó per l'espoiler si no heu jugat mai. Però Joder, com és que... el principi de Ja, GTA. jo què sé, tio. Has tingut que veure aquesta part per a poder entrar a GTA Online. Sí, però qui sap. A veure, vaig a mirar a veure si em deixa ara entrar aquí i no s'ha buguejat. Hola? És que triga, tio, triga molt. Mira, piedra lavada. Em tinc aquí... És que és molt lent, és la putada d'això, tio. Saps el que vull dir? Clar, jo poso aquí 52. Ho arrastro allà. Buah, tio, estic morint de seguida. Aquí, puà, és que m'hi puc morir, tio, amb tota la pedra que tinc. Vale, 8. I... Joder. Hostia, no tengo el cinturón. Has entrat? No, estoy explicando diablo. ¿Y cinturó? ¿Por qué? Ah, vale. Hostia, vale. Coño, es que claro, ha sido... Oír la... El cinto del oro. Buah, ya está, ya. Tendona toda la defensa del ganador.
Ya. Tú eres lo único. Vaig apagar la... Crec que la invitaré a copes, tio. Sí. Joder, tio, si tinc 142.000 pavos, tio, la puc emborratxar i empotrar-me-la, vamos. D'ahir potser té una bona família. Bueno, no sé el que vol el Pau. El Pau Puigpelat. És la història dels pares de la ESP. ¿Cómo salió Espe, no? De una argentina. Madre mía. No sé si es una tía argentina o... Es que no tengo ni idea. De ahí va a decir la ESP. A ver, ¿cuánto tengo aquí? Porque es que va esto... Inventario. Piedra lavada, 30, vale. Y solo puedo lavar 25, tío. Entonces, ¿sales ni a una tía en todo el Yo he visto una tía, pero no he visto cap server? més, ¿sabes? O sea, que me imagino que tots devem anar com llops, ¿sabes? A parella. Así que tendré que ser galante y sacar mis mejores... Mis mejores herramientas. Que como dicen ellas, no importa el tamaño, sino cómo se usa. Pues lo mismo pasa con estas herramientas. Vamos. Pues mira, estic fent un truc perquè no se'm desaparegui el camió, saps? Que és netejar la... Sí, ja estàs tirant de glitch. No. Estic netejant les pedres des del camió, tio. És que... El médico me ha recomendado que no pase mucho rato de pie, ¿sabes? Va, a ver cuánta piedra me queda, tío. Aún me queda 50. Uy, en prisión de nuevo. Fa. Uno estará en prisión por 30 minutos. Madre mía. 30 meses Hostia, ahí. estic jugant en la cuenta d'un col·lega i s'ha fet una bàrbara. I de nou li va destreixant. Sí. A tres voltes li posava Rita. Rita Bàrbara.
Vaya cachondeo, sí. Al nuevo médico brujo le digo en Alfonso Rush. El Rusher. Alfonso Rush. Vaya tela, tío. La. A ver, un vaso. 30 de pedra me quedan. Buenas noches, caballero. ¿Quiere que le haga un poquito más despacio? Buenas, compañero, ¿me oyes? Hola. Hola. Hola, ¿qué tal? Hola, sí, le oigo, le oigo. ¿Quiere que le haga un poquito más despacio? No, 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 ya lo hago bajado del coche, sin estirar las piernas. Yo es que me han recomendado que no baje. El médico. Ah, Tuve un ¿qué ha accidente pasado? con el camión. ¿Qué pasó? Pues nada, que crucé sin fijarme y... Y choqué sin más. Pero aquí padre, yo no vi que ninguno en la pantalla. Pero que se marea y eso. A un tío ahí. Sí, Dios. correcto. Bueno, ahora ya no, ahora ya estoy mucho mejor, pero me mareé un poquito, la verdad. Qué mala suerte. Y claro, aquí la baja, lo malo que en Estados Unidos pasa eso, ¿eh? Que no tenemos, no hay la baja. Hay que currar. Sí, y encima hablando con el chico del Samur, me dice que el gobierno tiene pensado hacer la sanidad privada, que encima pagamos más, que paguemos más encima, como si no pagásemos impuestos, ¿sabes? Madre mía, lo que me faltaba ya. Yo no sé ni para ni para qué trabajar ya. Sí, No sé. es que ya no saben de dónde es hablar los cabrones. No saben qué hacer ya. Madre mía. Me pongo a rezar un poco, pero estoy bien, ¿eh? No te molesta, ¿no? No, no, no. En absoluto. Vaya noche, ¿eh? Joder. ¿Qué hora es? Las 12. Madre mía, y aquí currando. Sí, para ve con cuidado que no le desaparezca el camión, que a mí me ha pasado un par de veces ya con el camión lleno y realmente es una putada, ¿eh? Porque inviertes 8 horas de trabajo y a tomar todo por el culo. Sí. Madre mía. Por eso tampoco quiero bajarme del camión. A lo mejor es por... También tiene algo... Bueno, Por si podrían tener acaso, ¿me razón. entiende lo que Por si digo? acaso, claro. Sí. ¿Y ahora que vas a la fundición o ya acabas por hoy? No, no, ahora tendría que ir a la fundición y luego pues irlo a vender un cliente por cliente. Yo creo que hoy hago la fundición y ya, como se queda en el inventario, lo guardaré y mañana continuaré. Pero Pues... ¿usted no utiliza el camión para cargar la mercancía? Sí, lo cargo todo en el camión,
pero lo guardo el camión por la noche en el taller y mañana continúo. ¿Y se le guarda la mercancía? Sí, sí, sí. ¿Qué me dice? Claro, sí. Aquí, un momento fuera de rol, si pulsas el F2, no sé si lo sabes. Bueno, ese menú sí que lo he visto, pero no... Claro, si te fijas ahora, a ti te pondrá piedra lavada y te aparece un número ahí. Entonces, aunque tú dejes el camión, eso lo sigues teniendo. Sí, sí, porque es mi inventario, ¿no? Claro, exacto. Es el tuyo personal. Pero si lo dejas dentro... ¿Dentro cómo? Si lo dejas dentro del camión lo pierde. Ah, sí, sí, claro, pero yo me lo guardo en mi inventario. Ah, vale, entonces sí. Claro, lo guardo en el inventario y así puedo continuar el día siguiente, porque si no, madre mía. Sí, sí. Es que no desbuyajes de pedra. Mucho tiempo. Sí, no lo vendo tampoco todo el mismo día, porque si no... Bueno, que tampoco se puede cada hora. A ver, el cupo también, otra cosa que ha puesto el gobierno ahora, de 33.000 a la hora. ¿Qué me est-? ¿En serio? Pero que me está... No lo puedo creer. Sí. Quizá por eso se desaparece mi vehículo. Me cago en Dios. Pues no puede ser. Voy a ir a protestar. No puede ser. Nos están aquí haciendo trabajar como esclavos. Ya estoy harto, me fui de Girona precisamente por eso, porque me estaban esclavizando. Me cago en Dios. ¿De dónde? Yo soy de Girona. Ah, de Girona, hostia, me suena eso, ¿no? Ahí fue donde grabaron Juego de Tronos, ¿no? Sí, sí, desde que grabaron Juego de Tronos no sé qué pasó en esa ciudad, que el alcalde se le subió los humos. Se le subió los humos y se fue como presidente, ya, como presidente de su comunidad autónoma. Y ahí empezó todo el percal, la gente se volvió loca, unos contra otros, los otros contra unos. Los caminantes blancos. ¿Pero qué se pensaba, que era un Lannister o qué? No tengo ni idea. Lo que, claro... Unos querían una cosa, los otros querían otra cosa y, claro, pues empezaron a ver hostias. Y yo me fui de ahí porque es que no aguantaba para nada ese ambiente, era una puta mierda. Y nada, me vine aquí pues para buscar una oportunidad. Empezando poco a poco, ¿no? Claro. Sí, sí, porque es que allí la cosa era muy jodida. Hasta había pelea para comprar la puta comida. Era una cosa que... Sí, sí, como si fuera el tercer mundo. No, peor aún, peor. Hostia. ¿Y eso cuánto hace que pasó? Buah, pues... Pasó ahora ya unos años, ya. No sé por qué, pero... Yo ya me fui de ahí y solo vine aquí para enviar un poquito de dinero a mi familia de ahí y nada más. Intentar traerme a algún familiar. Hostia, ¿y eso es fácil o estarían como... El zombie americano. Es que yo soy americano, entonces no sé cómo funciona mucho esto. Yo precisamente vine aquí precisamente por el sueño americano. Me dijeron que aquí era una tierra de oportunidades, pero veo que me están sablando. Me están sablando como allí o más. La verdad es que yo soy no soy un ejemplo a seguir, pero yo tuve un problema. Yo era militar y tuve un problema con el ejército y por eso tengo que empezar aquí otra vez. Uy, no me diga usted que era un militar español facha. Que me voy, que tengo miedo. Pensaba. Madre mía, que... Paracaidista. ¿Y qué le pasó? ¿Cómo? ¿Ya no es paracaidista usted? No, me echaron del ejército.
¿Cómo que le echaron? Es una historia un poco, es un poco macabra. Cuente, cuente, he oído de todo. Si quiere, claro. Es que bueno, es un poco personal, pero ¿usted tiene algún problema con la gente homosexual o...? No, no, en absoluto. Yo soy abierto. Hola. Completamente abierto. A ver, no, yo no soy gay, pero respeto a todos y sus pensamientos y demás. Pues Simplemente. eso, me pillaron con... Joder, qué vergüenza. De las primeras veces que lo digo aquí en la ciudad. Pero sí, me pillaron con otro chico, con otra persona, que también es compañero, está aquí en la ciudad también. Y también lo echaron del ejército, imagino. Nos echaron a los dos, sí. Joder, ¿y no presentasteis ninguna queja o algo en los tribunales? Era eso o nos mataban. Entonces, ya sabes, para unas cosas este país es de los mejores del mundo, pero para otras... Joder. Me cago en Dios, Pero tío. bueno, ahora estoy aquí empezando poco a poco con mi pareja y Bien, bien. él también estamos ahora los dos, ahora está de vacaciones y volveremos. Esa es la actitud, muchacho. Por cierto, ¿cómo te llamas? Nick, te iba a preguntar eso para agregarte aquí. Los mineros, aparte de las cosas, nos tenemos que ayudar unos a otros porque es un trabajo muy duro. Sí, es un trabajo muy duro, la verdad. Pues, ¿tu nombre cuál es? Mi nombre es Pau. Pau Puigpelat. Puigpelat. Correcto. Puigpelat. Pelat. Y ahora saco Pelat. el móvil y te digo mi número. Vale. A ver, F1, ajustes. Vale, apunta, apunta. Lo tengo. 94-6 guión 60-15. 60-15. Te envío un mensaje. Ahí es Vale, Pau. perfecto. A Bueno, ver. Pau, pues Sí, dime. apunta, apunta. No, no, que yo iba a seguir con la faena porque se está haciendo de día al final y... Sí, hablando, hablando, aquí el tiempo pasa volando. Sí, Como sí. aquel que dice, ¿sabe? Pues Bueno, nada, le dejo ya que sabes. siga trabajando. Yo ahora intentaré, Y... supongo que lo puedo agregar, ¿no? Desde el mismo propio mensaje. No, no se puede. Es que estos teléfonos no los han hecho muy inteligentes. Y si quieres, te lo digo yo, el número, porque tienes que ir a contactos Se y llamaba buscar Mick, ¿verdad? el uno. ¿Usted? Nick, sí. Nick, vale. ¿Con C o Nick con K? Jorgensen. CK. Vale. O las dos. Mira, aquí. Espérate. Ah, bueno, pero mira. Ya está. Apunto. 645 30 no 50 u. Vale. Ahí lo tienes, en el Perfecto. dossier. Muchísimas gracias. Pues Pau, a mí me enseñaron un poco de catalán y caballo y molde. ¿Vale, Pau? Muchas gracias. Igualmente. Igualmente. Hasta luego, Pau. Que vaya muy bien la jornada. Igualmente, hasta ahora. Bueno, Seguro a que lo nos mejor volvemos nos a vemos, encontrar por aquí. claro, en la fundición a lo mejor ahora. Yo voy allí Claro. y... Sí, yo también. Nos vemos ahí entonces. Nada. Vale, pues venga, hasta ahora. Hasta ahora. A ver el inventario. Todo piedra lavada. Voy a mirar a ver si tengo algo aquí.
Buah, encara... de Pau Puigcerà. Encara em queda 146 de pedra, tio. Me puc morir, eh? Me puc morir. Saps el que et dic? Que aquesta pedra la deixo aquí i vaig a netejar, que ja em costarà, saps? A prendre pel cul. De fet, vaig a agregar el tio aquest abans de... Deixonsis... Contactos... Com m'ha dit que es deia? Dic no sé què. Nick, no? Sí, Nick, però m'ha dit també un cognom, però bueno, mira, és igual. Està bé. Després li preguntaré. Nick amb CK. Nick. Nick Riviera. A ver, número 645, 645, guió 645, guió 3, 9, 5, enter. Vale, acepto, agregado, le enviaré un mensaje. Nick, ya te he agregado. Soy Nick. Soy Pau Puigpelat. Nos vemos ahora en la... Yo me he borrado. Fundici. Ahora. Perfecte. I em passa molt això, que estic enviant un puto missatge i de cop se m'obre un menú secundari, saps, d'animació o el que sigui, li dono l'enter per enviar el missatge i a tomar pel culo. A veure, havia d'anar a la fundició, no? Buah, la fundició està aquí. Buah. Tinc un trecho, eh? Bueno, em comença a quedar poc. Va, home. Pues què, li regalo la motoreta a la tia? No, no, no. Crec que la, no crec que la vulgui. La motoreta a la tia no. En plan per agafar antes. Com que en plan per agafar antes? Que collons. És un bon regal, tio. Perquè es pugui moure per la ciutat, hòstia. No, no li regalaré un cotxe de 200.000 nyapos, tio. Abans em compro una casa, saps el que et vull dir? Però, mira, li he pagat una hòstia a un... Bueno... Hòstia, hi ha 5 persones estimulant en català. Un és jugant al Fortnite amb 13 espectadors. Nice. Un és jugant al Halo 5. És el compte. Al Sims? Really? Serà des de la Xbox, no? Dos tios jugant al Halo 5. Halo 5. Halo 5. Vale, aquí le fotré caña.
Vale, total, no passo de 120, no em podran multar. Bueno, aquí ja hauria d'anar a 80. Ara em trobaré un altre cop al nostre amic Nick. Pues loco, a lo millor... Tu em podries fer uns banners ahir amb un minut super cutres i ràpid. Sí. Rollo lo más cutre, ¿sabes? Quin banner vols? Rollo uno de info. Y uno de configuració i ja està, perquè tampoco. I estic pensant en posar també la història, però no sé com. Bueno, sí, con otro, però... Encara me l'hauria de pensar i tal, saps? Que bueno, en veritat ja li he començat a explicar a aquest bon home. Hombre, señor Nick, ¿cómo vamos? Aquí estamos, ya he fundido. ¿Has fundido tú ya? No, no, yo acabo de llegar, sí que vas rápido tú. Sí, voy a dejar ahí. ¿Puedo dejar el camión ahí dentro, no? ¿O qué? Dentro de. No, no, no. No, digo en el callejón que estás tú, en el callejón que estás tú. Ah, sí, aquí. Sí. Espero que no me lo quiten, que como me desaparezca... Te juro que voy a ir a comisaría, que estoy hasta los huevos. Me voy a poner ahí... A protestar, hombre. A protestar. Sí. Que todos tenemos nuestros derechos, coño. Uy, pero ¿no voy un poco mal encarado? Bueno, más que encarado, enculado. Con todos los respetos, No, no, no pasa nada. Humor siempre. Así me gusta, esta es la actitud. Así, ¿no? Ahí está, perfecto. Lo voy a dejar lo más atrás posible para que no moleste. ¡Hala, aparcao! Aparcao. Au, una pregunta. Tú, ahora, cuando lo fundes, necesito consejo. Cuando lo fundes todo hasta que el oro te llega al máximo, ¿o cómo lo vas haciendo? A ver, yo lo que hago, básicamente... Es, voy fundiendo y cuando veo que algún elemento me llega al máximo, creo que el primer que llega al máximo es el hierro o el cobre, no sé, uno de los dos. Entonces paro. Porque, a ver, no se paga tan bien, el cobre no se paga tan bien como el hierro, como el oro.
pero se paga bastante bien, realmente. Entonces, yo lo que hago es paro, lo guardo todo el camión y vuelvo otra vez con roca y ya está. Ah, o sea, a ver, yo puedo guardar en el camión ahora. Sí, claro, porque te cuento, porque si tú sigues fundiendo cuando no puedes coger más cobre, por ejemplo, el cobre que Sí. fundes lo tiras. Entonces estás desaprovechando mercancía. Claro, sí. Es lo que yo pensaba. Entonces Entonces yo lo podría que guardar en el voy camión. es, exacto, vas a tu camión y abres el maletero y allí puedes almacenar la mercancía. Vale, y claro, la cosa es cuando llegas a... ¿Y lo puedes guardar en tu propio coche? Sí, imagino que sí. Solo faltaría, ¿no? Claro. A ver, y ¿me acompañas un momento? Sí. A ver dónde ha ido tú. ¿Cómo entro al maletero? ¿Cómo lo veo? Creo que para entrar a entrar el maletero es con músculo U. Entonces lo tienes que presionar un segundo y lo dejas y te esperas un ratín. Y a lo mejor se te abre como un F2, ¿sabes? El menú del F2. Se te abrirá lo A mismo. ver, ¿qué me has dicho? Que puse a la... Ahora sí. Y ahí Ahí está. para almacenar, si te fijas, te saldrá un número en el medio. Eso significa que cuando arrastres un objeto de izquierda, es decir, de tu inventario al inventario de la derecha, que es el inventario de tu camión, se arrastrará justo esa cantidad. Si pones una cantidad mayor de la que tienes, es decir, si quieres mover 25 de piedra y pones de número 50, no te va a dejar moverlo. Tienes que poner el número justo o menos. Vale. Y creo que cuando lo tengo que arrastrar, ¿no? Exacto, coges la piedra y la arrastras toda. Y solo se Pero una va. cosa. Dime, dime. ¿Y qué capacidad tiene esto? Si te fijas en el ¿Cómo cuánto? inventario, te ¿Cuánto? pone 50 en total. ¿Y qué te iba a decir, Pau? La cosa es que yo tengo moto. ¿Tú sabes si la moto también hay en maletero? Uy, yo tengo moto también. Bueno, es una moto así con pedales muy bonita, muy Ah, rústica ella. la he visto en, la he visto antes en... Sí, la has visto en llamas, ¿verdad? No, la he visto aparcada donde el vestuario. Ah, sí, exacto, sí, la motoreta. Es que antes he tenido un pequeño accidente en el garaje y se me ha incendiado la motoreta. Pero nada, han venido los bomberos y tal y ya está. Se ha podido arreglar todo. Sí, he pasado una vergüenza, tío, que ni te cuento. Arreglado y ya está. Sí, Pero pero es que ha ¿cómo más? empezado a venir gente como si fueran setas, ¿sabes? Han aparecido gente como setas en el campo. Y ahí he pasado una vergüenza, pero impresionante, tú. No sabía ni dónde meterme. Joder, pero bueno, se ha solucionado. ¿Y tiene maletero la motillo No, esta? no, la motoreta no tiene maletero, es una chusta. De hecho, me la quiero quitar de encima. ¿Y tú sabes si una moto, yo tengo una chopper, una tipo Harley, ¿sabes? No tendrá maletero, ¿no? Supongo. Ostras, pues no tengo ni idea, quizás sí, a lo mejor se le levanta el sillín para guardar el casco o esas mierdas, no lo sé. Eso es. Pues Dime, dime. Sí, iré a a mirar, ver, si conoces a alguien que tenga moto, pregúntaselo, a ver si. sí. Si no, Además, la tengo si, aparcada ahora si no en el intenta con vestuario, eso. ir a mirarlo. Si no, Sí. exacto, ve a mirarlo.
Y ya de paso me envías un mensaje y me lo confirmas, ¿vale? Vale, perfecto, Pau. Muy amable, ¿eh? Yo me voy a dejar el camión y a ver si lo puedo guardar. Si no, mañana continuaré, pero gracias por el truco este del maletero del coche, porque me va a servir mucho. Porque si no, Sí, ayer sí. estuve trabajando y tuve que hacer 50 viajes Ostras, con no, esto, no, ¿sabes? pues allí te metes ahí lo que necesites. Incluso si quieres tener algún coche rollo de almacén, ¿sabes? Te compras un coche, te Sí. lo dejas todo el día en el garaje y ahí vas guardando lo que necesites. Hostia, qué buen truco, Pau. Claro, Gracias por hay eso. que estar siempre atento, que la policía no se sabe nunca cuándo te va a aparecer un madero de esos. Vaya, 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 vaya. Oye, pues Pau, un saludo. Vamos a hacer, a ver si podemos hacer un apretón aquí. Sí, vamos a intentarlo, ni que sea, a ver cómo era. Vamos. Saludos. Uy, hostia, el tuyo ha sido. Vale. Ahí está. Ahí, a ver, espera, un momento, voy a hacerte un apretón de manos, ahí. Dale. Ahí está, perfecto. Pues muy bien, vamos hablando tú. Pues venga. Si Venga, necesitas Pau. cualquier Sí. cosa, una motoreta o Sí. lo que sea, ya sabes. Joder, venga, perfecto. Hasta luego. Hasta luego. Soltarle aquí lo de la motoreta, tío. En fi. Vaya, mira aquí un momento. A la U. Vale. Ho tinc tancat, perfecte. Segur que el tio s'espera per intentar-me robar, saps? Lo que no sap que si tanco el cotxe, per molt que ho intenti, no podrà. Vamos a fundir rocas. Vamos a fundir rocas. Vale, tú. Que faig un moment boom o què? Vaig a la comissaria a protestar i a penjar llaços grocs. Sí que no es pot, perquè si no... Com que no es pot? Me cago en la puta, són els meus drets, hòstia puta. Ui, ja tinc el màxim de cobre, nada. Voy allí. Màximo cobre i hierro, nada. Estaba mirando el streaming y está en la mitad en el servidor este de Existence. Que va, un whitelist. Ni idea. Que estaba en beta y estaban probando. Pero están coches ahí. Coches del Spain RP estaban ahí. Hostia, ¿qué dius? Pues Spain RP. Vaig provar el servidor al que no és de whitelist i estava guai, eh? Que en tenen uno que no es de Wildlist. Diria que sí. Normalment acostuma a haver un que no és de whitelist i un altre que sí. Veus? Ara no sé per què no em deixarà obrir el puto malater. Veus? No sé per què. No em deixa.
Aleshores, què ets de fer, tio? Perquè clar, tinc aquí tot. Aleshores faré un F5, aniré aquí, abrir, cerrar vehículo. ¿Cómo que no tengo vehículo? Tío. Això m'està ratllant. Info, puertas bloqueadas. Vale, ahora puertas desbloqueadas. Vale. Aquí surt tot aquest menú. Uf, quin skip. Quin percal. Ara se m'obre això, se m'encén el motor. Clar que sí. Just quan baixo, saps? No va molt fi el CDG. I ara sí que em funciona això, saps el que et vull dir? Que va, hi ha dos sistemes d'inventari i una es solapa amb l'altra. Vale? I el mateix passa amb el cotxe. Hi ha dos sistemes per manejar el cotxe, vale? Has vist el menú aquell que tenia? Insufficient space, hòstia. Pues agafo la pedra. El cobre aquí. Alhora aquí. Buah, faré pasta, eh. El ferro aquí. Ah, no, joder, invalid quantity 2. És que és una ratllada això també. Pam. Canvia tot el rato això. Aquí faig dues vegades això. I aquí directament posaré 104. 104. I també. Pues ja he pillat el truc per desbogejar el tema aquest del... Em diu insufficient space. Què m'estàs dient? Clar, és que tinc molta pedra ja. Bueno, tio, vaig a... Buah, és que necessitaria deixar aquest cobre, tio. Mira, vaig a vendre el cobre. Saps? A prendre pel cul. Vaig a vendre el coure. A on està? Crec que era... Aquest és el diamant? Sí. El coure era aquí. Hierro. Mira, ho puc vendre tot, tio. A prendre pel cul. El coure era aquest d'aquí, no? Aleshores... Sí, cobre. Vaig a vendre coure, que és el que més tinc. I després de camí vendré una mica de ferro. Saps? Per buidar-me una mica l'inventari, ni que sigui. Merda, tio, i li volia preguntar a aquest tio sobre la força. I se m'ha anat, tio, cago en dena. La fuerza te acompaña. Sí, tal qual. Mentre no em trobi cap policia, empataré tots els semàfors, eh? Perquè si haig d'estar tot el rato, sembla que et vull dir, frenant i accelerant, gasto una de gasolina, tio. Que flipes. Ui, 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 com foto contra direcció, tio. Chaval, no? Que loco. Samur para comisaría, código 3. Ai, aquí sí que m'hauré de posar el limitador, eh? Limitador... Me'l posaré a 80... Si me'l pogués posar a 85, tio... Seria la clau, saps? Ui, que quasi em menjo el vehicle aquell. Per aquí tot recte... Ui, ja em començo a quedar sense gasolina, eh? D'aquí a poc hauré de trucar al mecànic.
Saps el que faré, tio? Li donaré un diamant a la tia. Ulala. Ah, que sí, xaval, ah, que sí. Ah, que sí. Ah, que sí, tio. Li dono un diamant i se li cauen les calces, tio. Eso no és. Eso no és, cagondena. A veure... Ai... Aquí... Vamos a vender cobre, a ver cómo sube la pasta, coño. Quiero ver cómo sube la pasta. Quiero ver cómo sube la pasta. Ai, ai... Faré 8.000. 8.000 venent el cobre, perquè tinc 100, em donen 80. Aleshores, amb aquests 8.000 ja em podré comprar... algú de beure i menjar. I haig d'aconseguir... A veure, tinc el diamant? No, tio, encara no tinc diamant. Haig de netejar més pedra, loco. O potser n'he deixat una dins, no ho sé. Ara miraré dins del camió a veure si tinc algun diamant. Buah, com puja, la pasta, tio. 8.000. A veure si em queda molt coure per vendre. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Vale, ja no em queda més coure. Doncs he vengut 104 de coure i... Quasi 10.000 pavos. Bueno, jo haig de dir que tenia abans... Ja tenia diners, tenia sobre... Anem a desbloquejar la porta. I anem a pujar. Vamos. Vale, següent pas... Ah, mira, espera. Vaig a mirar si tinc algun diamant. Si tinc algun diamant... Seria ja la puta risa. A veure, era un, no? Sí. Oh, no, tio, em torna a passar lo del bug, col·lega. No aconsegueixo... A veure, ho solucionarem amb l'altre menú, com abans, vale? Que és... controles de puerta, encender... Això ho estan canviant. Abrir, cerrar, vehículo. Bloqueades, abiertas, vale. Abrir, cerrar. Sí, tal qual, no? A ver, atrás, salir, salgo del vehículo, y ahora sí. Vale. Vale, sí. I no tengo diamante. Bueno, vaig a vendre tot el hierro, que faré molta més pasta encara. Seré impressionant. La de pasta que tindré ja. I anem cap allà, tu. Marxa enrere, cuidado amb no xocar. Vale. El ferro que estava aquí, diria. Hierro, vale, perfecte. El que hauré de parar la gasolinera, tu. Hauré de parar la gasolinera, comprar algo. Perquè com que encara no tinc el diamant, saps? Madre mía.
Vale, aquí pararem per si a cas, no vingui algú, no ha vingut, pues 3 segons i apa. Vale. Aquesta a l'esquerra, no ve ningú per davant. Vale, el que sí que faré és... Vale, passar per una xofera, tio. Passar per una xofera quan abans millor. Vale, d'aquí uns quants carrers haig de tirar cap a l'esquerra. Tira cap a l'esquerra. Passi, passi. Un, dos, tres. Bueno, ha passat ràpid. No passa res. No ve ningú per aquí, ningú per allà. Cap a l'esquerra aquest cop. Abans passarem a comprar alguna cosa de menjar i beure, potser. Bueno, més que de beure, menjar, perquè de beure estic més que servit. Vaig amb 12 botelles d'aigua. Buah, però aquest barri no em mola, eh? Aquí ha estat ple d'anigues. Joder, tio. On m'he anat a posar, tio? Cago en la puta. El barri dels xurmanos. Cago en Dena. Aquí sí que... Sí, sí que està mig server de l'Espanya Europea ahí. Hola, hola, m'he passat tot. Passat internet. Vale, estic aquí. Vale. I anem a posar gasolina. Hala. He bloquejat les portes del vehicle. Tu pots creure que em costi menys la gasolina del camió que... Mira, tio, es poden enviar fotos pel mòbil, que s'han posat. Vaig a comprar-me pan. How many, pues... 8 mateix. 8 pans. Em vaig a guardar aquí... Pues què? 9.000 dòlars em guardo. Si total, ara faré més pasta. Depositar... 9.000. I Juanma Ramonet m'hauria de poder posar de nom.
De personatge, tio. Vale, y voy a ir ahí al hierro. Es una putilla, tío. ¿Dónde? ¿Has visto que está tirado aquí? No. No sé, tío. Es súper raro. Una tía ahí quieta. Creo que es un NPC. Si no me ha acreditado algo ya. Tendría un número de algo. Sí. Pero es raro porque a vegades no surt, tío. Que passi el cotxe. Vale, aleshores m'haig de pensar alguna frase cursi per dir-li quan li dongui el al diamant. ¿Sabes? Si te gusta el diamante, que sepas que para mí tú eres más bonita. ¿Sabes? Alguna parida así. ¿Sabes? Que un cop vegi el diamant i se li baixin les bragues, ¿sabes? Que es quedi ahí húmeda. Vale, aquí tengo que darle a la E. Ta 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 ta. Ahí a la U. Vale, ya repujará. El hierro puja la pasta que dona gust, tio. Joder. I tant. Ja tinc 5.000. Mira, ja m'he acabat el ferro, perfecte.
Pues ara vaig, escape, cojo el camión. Vale. Sin antes abrirlo, pues como es un poco imposible. Y vamos a vender el oro, los oros. Y ya, buah. Buah, hay policía, hay movida. Hay Samur. Ambulancia, dos ambulancias, tío, algo ha pasado. Movió. Sí, no sé, tío. Veo si estiguessis allà com a reporter ja podries estar seguint-los amb la furgoneta, saps? Me va a llevar de reporter. ¿Y qué ha pasado? ¿Y qué? ¡Hola! Una moto aquí. Ya no me gusta, solo porque... Yo pensaba que querías descubrir las verdades al mundo entero, tío. Esta era mi filosofía como reportero. Verdo fando, fardos del SD, 750 la unidad. Vale, vale, pues a ver, voy a hacer el vehículo. Ah, vale, por eso no me dejaba, tío. Joder, ahora no puedo. Ahora no puedo cubrir al puto maletero, tío, en serio. Ahora sí que funcionará. Pues no. Estoy flipando, tío, ¿por qué no? A ver. Abrir y cerrar vehículo, bloqueadas. Abiertas, desbloqueadas, vale. Salgo de aquí. Muy bien. Voy aquí. Ahora, tío. Vale, tengo 54 d'or. Pues nada, aquí. Agafo l'or. Para sacar. Vale.
Aleshores, ara sí que tanco el vehicle. I a correr, a correr, a correr. Vale, i aquí a vendre l'or. Las manos de arriba minadas. ¡Eja! Hombre, no. Broma, hombre. Venimos de paz, venimos de paz, no se preocupe. Hombre, una chica. Ahí va. No, no quería sacar esto. Madre mía. Señora agente. ¿Usted cuánto dinero tiene? No. Así por curiosidad, ¿cuánto cobra? No, la policía cobra bien. Y el comisario. Hombre, con los... Atracando. Es un atracante que tiene la mano. Sí, uno es policía. Uno es policía, el tío. El de blanco estaba el mecánico el otro día. A ver, espera. Que creo que me ha parado la... La venta de... D'or? Sí. Me había parado, tío. Sí, levanta las manos. Madre, tío. Crec que encara em queda més or, tio, no pot ser, no? Vale, no, no tinc més or. Vale, pues amb això... Levante las manos. I jo les levanto. Intento obrir la porta amb el mòbil, clar que sí. Aquí a las fundiciones. Vale, me queda un trocet. Voy para allá a vender un poquito más. Hombre, pues ya casi que me puedo comprar un buen coche, ¿eh? Ya. Comprar dos o tres motoretes. No, no. Es que acabaré en la comisaría, tío. Te juro. Teníem festa també. Ai, és veritat, avui a les 10 feien una festa, bueno. Arribo una mica tard per anar-hi. A la mansió del Cés. Vaig amb els 4 intermitents posats. Què volies de banner? Jo no me'n recordo. Ah, tranqui, un... Bueno, no info, no, config. Més que info, config. De moment config i ja està. I cap més. Però que sigui, que no et costi res, de fer. Que sigui cutre i ràpid. És que en tindré uno ja, l'únic que t'has de fer és canviar el text. Els següents, que diuen igual.
És que sóc molt negat jo amb aquestes coses, tio. Però molt. El que se'n diu... I clar, no és el mateix... Pues veure un text escrit allà amb Arial, saps? Que veure... Ni que sigui una imatge. A ver, aquí otra vez. Hostia. Uf, vale. M. Lock door, locket, unlocket. Vale, perfecto. F5, abrir, cerrar. Perfecto. Abril, cerrar. Abril y mayo. No sé qué programa era. Que tienes que adivinar la palabra siguiente. Que dice abrir, abrir, cerrar. Abril, cerrar. Ah, mira, es por si tengo piedra lavada encima para dar y regalar, tú. Pues nada. Cierro esto. Bloqueo las puertas, tú. Y nada. Voy a ver si hay algún minero. Voy corriendo, que no hay tiempo que perder. Mira, me da igual, aunque pierda material, tío, lo voy a hacer todo hasta el máximo, tío. Hasta el máximo poder. Sí, yo creo que Pau Puigpelat quiere formar una familia. Quiere formar una familia aquí en Máximo Cobre, vale, nada, tú. Pues me voy para allá. Corre, corre, corre. Amb rai, això de... Tot el rato ve d'entrar aquí... Mira, tinc dos diamants, xaval. No li donaré un, no, li donaré dos diamants. Saps? Un per cada ull. O un per cada pit, com ho vulguis veure. Però jo li donaré els dos diamants. Ja tot un superpànic. Nice.
Pues després el miro, vale? Moltes gràcies, tio. T'estaré eternament agraït. El dia que tingui subscriptors, demanaré pasta per tu, vale? Faré lo de la barreta. Va comprar-me una gràfica de 300. Exacte, però que sàpigues que aquella barreta serà per tu, encara que surti en el meu stream, saps? 10.000 euros. 10.000 euros? Què m'estàs dient? Una gràfica de 1.000 euros. Bueno, jo havia entès una gràfica de 10.000 euros, loco. No, no. Vamos, està bé això. Sí, encara no he arribat al màxim. Jo mentre no arribi al màxim li vaig fotent, i a la que em digui que tinc el tope d'algú, paro o deixo el camió, saps, i continuo netejant. Mira, ja tinc màxim de coure. Bueno, encara que tingui màxim de coure, saps? Sudaré, esperaré tenir màxim de tot i així aniré a vendre-ho directament. I no fer tants viatges i viatgets, que ja em porto bastant, saps? La mare, jo no m'he de controlar la selecció. Toma, 3 diamantes que tengo. Ay, nada, tú pues, voy a vendre. Vale, primer hem d'anar aquí. Otra vez, vamos pa allá. Tira, home. No tires, pues t'avanço, home. Toma ya, hostia, que le he metido al coche.
Buah, espero que no me haya comido ninguna multa, tío. Oh yeah, banana cobra. Un poquitín. Creo que ya se van good touch. Ahora miraré el baile que la tuvo. Pues no entenc, tio, com abans un metge, tio, m'ha donat un peta. Per tranquil·litzar-me, saps? Hòstia, no em dóna a mi també. Sí, sí, però... Pues tio, us tindré que demanar que m'entreu al Twitch un dia tots junts, tio, perquè em donguin el puto... la puta afiliació, saps? Posa-t'ho en castellà i ho estic metge per l'altre. Sí. Me lo pensaré, me lo pensaré. I posa't un gol d'aixòs, ja sé, per comprar porros. Sí. 10.000 euros. Ocupar uno de 200 euros al mes, pa porros. Que va, hombre. Tots els mesos reinicis el guard, pa porros. Avi. Ok. Bé, bé.
¿Ya has visto el banner? No, voy. Míralo, te lo envío desde Ecuador. Desde Ecuador. Oh yeah. Me encanta, tío. Tú tienes fanboys de los streamers. Que això quedarà molt guapo. A lo... pues sí, a lo... Com es diu? A lo... No... Bueno, sí. Dels anys 80, però... Hòstia, com es diu aquesta... Un rotllo... Hòstia, tio, em recorda... Saps quan jugues aquí en el GTA als... A l'oficina, a la tele, tio? Sí. Ara ja faltaria posar el text en lletres metal·litzades. Potser estiguin cromades. Sí. Però... A mi m'agrada tal com està, però potser queda, li dona un toque més... No ho sé. A veure, ho he vist... Un Far Cry que tenia... Ui, no serà el 4, el 4 és... Que té una porta així, no? No sé, a Uplay estava Far Cry... Far Cry ahí de... A veure, joder, tenia que obrir el Uplay, va veure. O espera, des de la web. El hierro... Aquí... Es mira, es que no sé ni cómo he arribat a lo de gastarme los coins, es decir. Ah, ¿cómo? ¿Qué tal has gastat, tío? De un traje de l'Step. ¿Ara quants tens? Tenia 100 i me quedé 10. 100.000? No, tenia 100. Coins de City, que ah, bé. Vale, de la Ubisoft, dius. Això. De les de la tenda, no? De Ubisoft. Bueno, de... Sí. Però te les donen amb el... O sigui, te les donen fent coses del joc. Sí, fent desafios, però té una marca molt que es pots aconseguir. Crec que pots aconseguir una cosa. I amb allò pots comprar jocs? No, lo de les recompenses que t'he dit. Al club Ubisoft. Uy, va. I el teu està a punt. No li puc baixar la qualitat. Vale, aquí estic. Far Cry 3, Blood Dragon. Oh, això és un punt de la paleta.
chico en el maletín de la casa. Ta 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 ta. Imágenes. Tal cual. Abrir, cerrar vehículo. Joder, es que es una rayada. He hecho tot el rato haver de... d'utilitzar les dos... merdes aquestes, tio. Abril, cerrar. Abril, mayo. Mira, te vas a tener imatge. És d'on venia la idea. A ver, segur que venia de... Hòstia... Ja et dic. Fa temps ja vaig veure un dissenyador que feia igual. Pues saps que em recordava el... Això, tio? Com es diu? Saps quan fas una partida del GTA, crees un mapa i crees un mapa sí. Que poses rotllo plataformes acrobàtiques que són planes? Pues rotllo jo, tio, que és el... Sí. Lo del tron, sí, lo del tron, exacto. Hòstia, ara que ho pensé, en les lletres aquestes de Blood Dragon també molaria. Jugar-li dos texturetes i que cal. Loco, no sé per què no em deixa vendre més hierro. Dos texturetes, dos degradats. Estàs cansado, prova més tarde. I els queda el pelo. Nada, tu, pues voy, saps què vaig a fer, tu? Aquí la U. És que em falta espai segur. Quaranta-vuit i noranta-sis. I piedra lavada tinc 10 a sobre. Pues a veure si aquesta la puc deixar, la puc guardar mal aquí per no perdre-la, seria ja la polla. Oh, perfecte, m'hi cap tota. I pedra normal, què, m'hi cabrà o no m'hi cabrà? Vaig a provar, sí que van els 42. Pues sí. Ho tinc tot. Vale, pues mira, vaig a deixar el camió, li vaig a regalar els diamants a aquella xurri. Tens el telèfon? No. Però bueno, és mecànica, me la trobaré en el...
Vale. Primer vaig a guardar la pasta, que tinc 30.000 a sobre. Ui, aquí hi ha moto, eh? Ay, mierda, me he puesto en el asiento que no era, tío. El asiento del copiloto, me voy para allí. Vale. Y... Vale, creo que no me dejará venderlo. A ver, un momento. Que tengo hambre. Voy a comer un poco y a beber también. Y ahora sí. Uf, casi me como un... Uf. Qué liado hubiera sido, ¿eh? Buah, genial, me estoy quedando sin... Sin gasolina, tú. Veintiuit de gasolina. Joder, estás cansado, puedo más tarde, tú. Pues nada, se me ha pasado el cupo. ¿De qué? De vender.
Aleshores, el que faré serà anar al... Trauré 1000 pavos... Trucaré un taxista i... I mentre el viatge l'explicaré la meva vida, tio. Jo què sé. A veure, retira... Porta-li la motoreta perquè te la truqui. Sí, que és... A més, li dic a la tia, no? M. Toga l'enjant. No, no quería guardar el vehículo. Mierda, tío. Lo que no quería hacer ha sido... Bueno. Voy allí, voy al vestuario que está aquí. Merda, com s'hagi pirat, ja l'he cagat, tio. Me pillarà una depressió? Me tendré que buscar alguna canció d'amor o algo. Para ponerme mientras la miro. Camila. Sí, hombre. No, no, no em ve la cançó ara, però sí, Camila. Quina era, sí. La típica de Camila. Madre mía, tú. Los... ¿cómo se llama? Los intermitentes no van bien, ¿eh? No, no van, tengo dudas. Pues nada, espero que esté mi motoreta allí. Y ya sé que... ¿Qué pondré en la descripción del vídeo? Hola, hola, me llamo Pau, Pau Puig Pelat, y me gustan las motoretas. Y paseo por los altos con mi motoreta. Exacto. En plan Simpson. Pero como...
No. Mierda. L'he cagat, he tret un vehicle. Joder, ya me han robado los motores, ¿eh, tío? Entonces, lo que voy a hacer ahora es ponerme la ropa de civil. Hay alguien por ahí esperando a que me saque la ropa de civil. No sé si piensa que no. Vale. Voy a llamar al taxi ya. Sueño contigo. Hombre, una mica cutre, ¿no, tío? A ver, voy a llamar. Está sonando el streaming. Sí. Hay alguien ahí, ¿eh? Espera, voy a hablar con él. ¡Hola! Voy a gritar. ¡Hola! ¡Hola, hola! Sé que estás ahí, te he visto, anda, sal. No te voy a hacer daño, que soy pacífico. Dentro de un chat me No te voy a registré hacer daño, que soy y con pacífico. ella me encontré. En Vaya su privado tela. me filtré y la noche volando se nos fue. Quedamos en volver. Ha enamorado mi corazón, amor y cariño. Maravilla, no, tío. Trabajo, si os plau. Quina vergonya, tio. Mare meva. Brutal. Home, jo crec que... Que va, tio, vergonza ajena, tio. A veure, vaig a trobar un taxista aquí i li vaig a demanar que molt amablement em porti en el... Hay taxis? Sí, hay tres. Nada. Teléfono, favoritos. Mandar mensaje. Necesito un taxista que me lleve. Gracias. Ala. Vale, taxista, supongo que será que me ha dicho que ahora viene. Mensajes en camino. Hòstia, acabo de mirar els personatges que té el meu col·lega creats. Rondú, Dolores, Carajillo, Carajillo. Really? Catarina, Carabina. Poligonera, Clavaquín.
Y cómo no, un buen Antonio. De Antonio Banderas, el arribato, el diablo. Hombre, yo tenía un dinosaurio, un carnívoro, que se llamaba Adolf Hipster. Entonces es que la crew del diablo es el día de Antonio Banderas crew. Antonio Banderas crew. Vaya tela. Bueno, es Diu. Por la colonia de Antonio Banderas. De diablo. Antonio Banderas. Ai, calla, que estarà dins o què, el taxi? Perquè clar, si li he enviat a dins al... Ah, no, l'he enviat aquí, a fora, no? Sí. Hombre, Antonio Banderas creo es un poco... Y ponerle de nombre carajillo, tío, un personaje... Mira, el taxi. Hola, muy buenas. Buenas noches, caballero. ¿Me subo adelante con su permiso? Amor, cariño, punto. Me subo adelante con su permiso, ¿eh? Sí, sin problema. ¿Dónde vamos? Márquemelo en el mapa, en el GPS, perdón. Si me puede llevar al garaje, por favor. Vamos para allá. Muy amable, caballero. ¿Cómo le está yendo la noche, señor, con el taxi? ¿Muchos clientes? Bueno, somos tres compañeros, nos vamos repartiendo la faena. Está bien, que al menos alguien pueda descansar un poco en esta ciudad. Porque yo llevo aquí trabajando, vamos, como si fuera de África, tú. Sí, un segundito que bajo la radio que me están hablando por la emisora y no me... Ningún problema, señor. Listo, ya está. Me estaba hablando por la emisora, me tenían la oreja frita. No pasa nada, entiendo, entiendo. Guau, wow, otra. No para, ¿eh? Explosiones no paran, todo el día. Sí, ¿qué pasa en esta ciudad? Porque llevo dos días y el primer día no era tan... tan así, ¿sabe? Y la verdad es que me estoy moviendo por aquí con un poquito de miedo, la verdad. Ahora, entre explosiones, en el garaje principal, ahora la última vuelta que he hecho, también, ambulancias, policía... Sí, oye. Sí, a mí esta tarde me ha petado ahí mi motoreta, justo en el garaje, tú. Qué vergüenza he pasado, no, tú. Han venido hasta los bomberos, ¿te lo puedes creer? Siempre cuando llamas, tardan aquí la vida para venir. Es un suceso catalán. Vete a buscar euro por ahí. Aquí he tirado. Mira. Toma, te voy a tirar aquí. ¿Qué pasa? ¿Que tienen que venir tus amiguitos? Mira, busca ahí, sucio cerdo catalán. Lo tiene ahí, cógelo. ¿Qué ha pasado? Me está insultando. ¿Cuántos serán, caballero? Un segundo. Que lo miro en la... ¿Quién ha tirado el euro ese ahí, hombre? Toda la crew, ¿sabes? ¿Para que lo coja este aquí? Oye, disculpe, dime. Un momento, ven. Que no... Venga, ya... No hay policía. No le veo. ¿Dónde está? ¿Te recuerdo? ¿Cuánto es la carrera, caballero? Nosotros sube 800, 858, clavado, al céntimo. Ok. Nosotros estábamos mirando... Joder, tú. Si eso era un circo, yo te he dicho que si yo miraba, si me salía de la polla, es lo que hay. Pues mira, te daré miedo. Salte los huevos, hermano, está en mi ciudad, yo aquí hago lo que me salga. Ya no lo veo. Sí, venga, a ver si eres capaz de venir a nuestro barrio.
Muy amable. De nada, hombre. A usted por llevarme, igualmente. Aquí está. Barrio se mola pelea, puño. Muchas gracias. Tenga un buen servicio, caballero. Gracias, adeu. Adeu, adeu. Venga. Oh, ¿qué tira el taxista de vergüenza le ha dado por ella? Sí, yo sí. Hostia, estos son los de verde. Oye, que si hacen peleas yo quiero apostar. Lol. No, no, si sí, no hay ninguna verdad, pelea, vamos. La coche se sentó en superficie. Bueno, ahora mismo, por lo menos. Era una trifulca con Onco, por lo que ha pasado antes en... Als altres jugadors, dius? Sí, sí, però jo sí. Ayer vi en primera persona el dragón de Senegal y me gustaría volverlo a ver, la verdad. ¿Qué, hubo otro torneo de peleas o algo? Hòstia, pues, no, espera. Que se cortó el pelo y se volvió un poco loco. Espera, que vaig a pujar el volum, ¿vale? Del GTA. És que tu sí que et sents prou més fort, però ells... Espera, ara el sentiràs més fort. Crecido un poquito. Sí, ¿millor? ¿Tienes un chicle o pegamento o algo en la suela? ¿El sents millor? Bien. No ho sé. ¿Qué hacemos, Onco? ¿Vamos al taller con esto? ¿Lo que hacemos? Sí, vamos al taller también. Merda, tío, ahora todos van al taller, tío. ¿Te puedes creer? Sí, ahora siempre me duele, fastidios. Pues tío, ¿sabes qué, tío? Vaig a fer una cosa. Cojones, tu català este, eh? Tonco, quan no tienes movida con los morados, lo tienes... Ui, un català aquí dando pel culo, chaval. Mira, voy a ir al gimnasio. A tomar pel culo. A tomar por culo, tío. Ah, per cert. Si vols, en el banner, tío, t'anava a dir, si vols posar una marca rotllo firma teva, fes-ho, tío. No. Sí, tío. No, per què? Per què no, tío? Vull dir que no tinc cap problema, Que faltaria menys, saps el que et vull dir? A sobre que em fas el favorazo. A veure... No se puede ir en la info o algo, pero no está tan grave. No, info... Bueno, sí, potser a la info per posar els jocs que jugo i ja està, saps? I no necessito cap més, crec jo. Com que no? Necessites la configuració, normes... Jocs, ah, bueno, clar, és veritat. El de normes, és veritat, tio. Tot el que tens escrit ahí. Sí, exacte, els que tinc fets. Bueno, el que tinc el text, la plantilla feta, saps? Com per dir-ho d'una forma. I el canal no fa falta un banner gran, també. Sí, però què fa? Què agafo? Una foto de botifarra o una altra una foto de... saps? Sé el que vull dir. Igual, amb el mateix estil, és clar el nom. Sí. A veure, veia... Vale, en principi està guardat. Merda. I si jo ara vaig aquí, al gimnàs, teòricament... Ah, mira! LOL?
Espera, que no sé en quina tecla es fa. Necesitas una membresía para hacer ejercicios. Tienes que apuntarte a ti. Aquí me imagino, ¿no? Preparing the exercise. No, no me entiendo, tío. Nada, tú. Pues no sé, ¿cómo es fa això, tío? A ver, si faig rollo F2. ¿Qué més? Deporte. Flexiones. Però no, no, aquí no. És solo visual, saps? Mira, està fa el soroll i tot, saps? Però no... No sé, ja tornaré aquí quan hi hagi algú. I repassaré la força, tu. Vaig agafar la meva motoreta. Vaig allà, saps? A donar el cante i que me la repare i que me la... que la mejoren, tu. Amb dos collons. A veure, on està aquí? Pam. Estic anant una mica per sobre, ara ja no. Però estava anant a 80 i pico, tio. Veus? Però és que per què vull algun altre vehicle que sigui més potent per anar per ciutat si... Si van a multar-te. Exacte, és el que et vull dir. El que... Bueno, clar, és que la cosa és... Saber on està en el radar, saps el que et vull dir? Sí. Però clar, no ho fiquen, no m'imagino pel Discord. Del palo, hemos puesto tal radar aquí. No, diu que no pot vint radar. Sembla que tot el món se va a reir de mi, ja veràs. LOL, una limo allà. Alguien por aquí.
Marco Banderas ha entrado. ¿Está cerrado el mecánico o qué? Eso tiene pinta, sí. No jodas. ¿Y ahora qué? Sí, sí. Bueno, espera, que voy a llamar a uno. Vamos. ¿Usted no quería ser policía? Dentro de poco hay exámenes. Mecánico en taller. Vale. Sí, lo que aún me estoy mirando lo de las oposiciones, porque hay en algunos sitios que no me quieren aceptar por mi acento. Son un poco, no sé. Prueba las ambulancias, hombre. Hombre, si tú eres el que me salvó la vida. Por supuesto. Hombre, que por cierto. A ver, cómo susurro, tío. Shift H. Por cierto, que me has dado el porrillo, me ha venido muy bien, ¿eh? Antes. ¿No le ha dado nada de drogas? No, pues alguien me ha dado, no sé, tío. Tenía de golpe y porrazo un poquito de hierba encima. Y yo, no, yo esas cosas no conozco a nadie ni nada de eso, ¿me entiendes? No sé, perdona. Como antes me habías dado un tranquilizante, no sé. Pensaba que era eso, perdona. No, yo no suelo dar drogas. Sé quién puede conseguir, pero... Pensaba que me lo habías dado del plan medicinal, ¿sabes? No, ya sé por dónde vas, pero no... Tranqui, no pasa nada, no. Pero muchas gracias. Porque usted no tiene cáncer, ¿no? No. Bueno, espero que no. No me he hecho una prueba, pero no fumo, solo conduzco... Con la ventanilla subida siempre por no tragar humo y esas cosas. Vale. Hasta que tenga dinero y me pueda comprar un coche eléctrico, claro. Porros. No, eso no, hombre. Pues nada, tú, he llamado al mecánico, supongo que estará al caer ya. No se abre, ¿no? La puerta. No se abre. Perdón, es que acabo de tener un problema con la radio de... Que aún ya ha puesto la radio de médico y no debía. No pasa nada, tú. Una pregunta, no he visto muchas chicas en esta ciudad, la verdad. No sé si... La verdad que yo suelo conocer y ver y demás, tres o cuatro con mucho. ¿Y qué pasa aquí? Que no... La herencia de nuestros abuelos, que al parecer solo han sido varones. Bueno, cosas de la vida, tú. Yo es que como vengo de Girona, pues... Allí hay mucho ganado, ¿no? Sí, allí todos... Mucho de todo, tú, la verdad. Familias grandes. Ya, y a lo mejor todos son primos, ¿no? Y cosas así. Pasa un poco como mi pueblo, ¿eh? Bueno, pueblo, sí. Soy de un pueblo de las afueras, pero en verdad me considero de la ciudad. No sabrá usted el nombre, ¿no? Eres un urbanita. soy un urbanita en verdad. Vale. La verdad. Ya, parece que va a venir la tormenta, ¿eh? Le aconsejo que si tiene un vehículo lo lleve al taller. Ah, ya, garaje central. Uy. Vale.
Pues voy para allá, sí, sí. Muy, muy amable. Salga, salga, salga usted, perdone. Corra, corra. Buah, 2 minutos, chaval. Merda, tío. 2 minutos. ¿Un minuto para qué? Para reiniciar el server, loco. Bueno. Tan callado. No, que no sé si me dará tiempo a guardar el vehículo. Bueno, me da igual porque como tengo 2 motoretas, ¿sabes? Realmente... Sí, tío, es que la primera no sabía si me la habían robado, no sabía cómo funcionaba exactamente al garaje y me había comprado una otra, ¿sabes? Pensando que me la habían robado. Yo qué sé, tío, estaba incluso a punto de ir a comisaría a denunciarlo, ¿sabes? ¿Cómo que no hay ningún vehículo para guardar? Vale, ya caigo, te imagino. Tanco. Vale, ya está todo. Pues nada, voy a hacer un pause del stream. Pam, pam, pam.